¿Cuándo entrega usted el cargo? Como somos personas que respetamos la ley y cumplimos la ley, a la Junta Directiva y a su servidor nos robaron 6 meses, porque debieron habernos entregado en el mes de abril del 2020 y nos entregaron el Colegio de Abogados haciendo trampas y triquiñuelas hasta el mes de septiembre. Sin embargo, la ley establece que debería ser en abril. Por eso, este año, en abril, su servidor y los demás directivos nos retiramos del colegio. Por eso hemos convocado a elecciones que se lleven a cabo el 12 de marzo, ¿verdad? Como está establecido en el reglamento. Y después tenemos el resto del mes de marzo y de abril para arreglar cuentas, arreglar las maletas, como dicen, y entregar en una asamblea que puede ser el 30 de abril o el 1 de mayo. Lo vamos a hacer así, aunque nos podíamos quedar hasta septiembre, porque hay que volver a la legalidad y en Honduras hay que volver a construir todo y hay que volverlo a ordenar porque se ha perdido mucho la institucionalidad, se ha perdido el Estado de Derecho, entonces vamos a retornar a eso. Yo estoy confiando en que la alianza, en esta ocasión se llama Alianza por la Prosperidad, nosotros ganamos con la alianza por el rescate del CAT. Entonces, lo dejo fortalecido financieramente como nunca estuvo en la última década, porque los 14 años que manejó el Patria y Justicia este colegio fueron años de mal manejo de recursos y de corrupción. Ahora usted tiene en el fondo de pensión del Instituto de Previsión, vamos a dejar un promedio de 500 millones, con un crecimiento de más de 200 millones en el fondo, que le garantiza a los abogados que van a tener pensión. Y aquí en el colegio hemos hecho en los capítulos cualquier cantidad de obras, hemos pagado pasivos laborales, cuentas por pagar que quedaron debiendo los demás, y aún así en este momento tenemos un ahorro de más de 26 millones. Abogado, y si se repite la historia de los amparos, recursos ante la Corte Suprema de Justicia, porque tenemos entendido que candidatos que no han sido inscritos, que no fueron a elecciones internas, quieren participar para el caso de la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué tal cierto es? Este es un asunto, aquí vinieron a dejar un expediente, un grupo, donde la candidata es doña Maribel, por el Frente Gremialista. Lo que sucede es que el Frente Gremialista debe de arreglar sus asuntos aparte, no en el colegio. El colegio no va a resolver los problemas de un frente. Entonces, por lo visto, tienen una división ahí de dos fracciones. Lo que sucede es que el Frente Gremialista, su directiva está inscrita en el colegio, históricamente, desde hace años, y este año ellos inscribieron la nueva junta directiva. Entonces, el grupo que viene con doña Maribel lo viene a inscribir ahorita, cuando ya es extemporáneo, están absolutamente fuera de tiempo y eso lo debieron haber arreglado antes entre ellos para venir con una postura de acreditar sus delegados a la Junta Nacional Electoral. De tal manera que no me compete a mí como presidente ni a la junta directiva resolverles la situación en la que ellos están. Yo espero de que se pongan de acuerdo para que no genere división y que de nuevo la alianza pueda alzarse con la victoria.